Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos un otro vídeo después de muchísimo tiempo y ya que mi despedida de la comunidad, de la mayor comunidad o de la mayor parte de la comunidad que me seguía era de con Captain Subasa, pues mi bienvenida o mi vuelta, mi regreso también me ha parecido oportuno que sea con Captain Subasa. En este caso estamos con Captain Subasa Ace, hace que el juego ya ha salido oficialmente y de manera definitiva. En, bueno, definitiva entre comillas porque está en una versión anticipada. Por lo tanto, pues pueden seguir cambiando cosas. Pero básicamente, esta es la de, eh, versión final. Esto mayor en mayor grado, mayor medida. Esto es lo que va a haber. Este es el juego. También tus progresos, todas las cosas que hagas se van a quedar guardadas. Así que eso es perfecto. Y nada, aquí tenemos la pantalla principal. Aquí pues tenéis eh, diferentes cositas y aquí tenéis algo muy importante que es el tema de los servidores. Cuando hagáis clic os va a poner un servidor por defecto, me imagino que en función de vuestro, bueno, de donde estéis, donde os situéis en el mapa. Pero si dais, por pues, si no os habéis fijado, dais aquí arriba las flechitas y podéis cambiarlo, podéis elegir otro servidor. ¿Cuál es el tema? Que si cambiáis de servidor no sé lo, qué es lo que pasa y lo descubriremos, pero lo descubriremos más adelante. El tema es que aquí pues tenéis para cambiar de servidor. También descubriremos si entre diferentes servidores se puede jugar. Ahora vamos a ir al campo y vamos a hablar, os voy a explicar de manera rápida eh, todo lo que podéis hacer en el juego. Las diferentes opciones que tenéis, diferentes misiones, cosas diarias, etc. Esto es una guía rápida de lo que es la interfaz del juego. En próximos vídeos os traeré pues, los mejores jugadores, mejores alineaciones mejores cartas de habilidad, mejor todo. Y lo veremos, porque es muy importante. Es muy importante centrarse en unos buenos jugadores, en una buena estrategia. ¿Y qué más deciros? Pues mientras tanto es un juego gacha, de momento hay poquitas cositas. Eh, pero bueno, ahí están, es un juego gacha, como he dicho, así que dependéis de la suerte. Repito, de momento no mucho, porque al haber pocos jugadores, pues los difíciles, solo podéis conseguir uno o dos. No conseguiréis un equipo entero sin pasar por cajas y si gastáis dinero, por supuesto. Pero sin gastar dinero, pues conseguiréis uno o dos buenos. Dependiendo de la suerte que tengáis. Y ya está. Y el resto, pues vais a conseguir los mismos jugadores que el resto. De momento. Pero no deja de ser un juego gacha. Así que la suerte influye mucho. Y a ver qué tal. Bien, esta es la interfaz. Pues aquí arriba a la derecha tenemos una ruedita. Que nos permite, pues nada hacer modificaciones de básicos que es básicamente pues la imagen el idioma la frecuencia cositas varias por aquí efectos si queremos ver o no etcétera luego aquí abajo pues podemos cerrar sesión ver diferentes temas de bueno de legalidad servicio al cliente acuerdo de privacidad permisos de privacidad etcétera etcétera y tenemos código de canje eh, traeré códigos de bueno cuando haya códigos cuando se descubran traeré los códigos que haya de canje y qué es lo que nos dan con ellos. Luego tenéis configuraciones de sonido, música, efectos, volúmenes, eh, los idiomas y demás. Y luego cositas de partido, que esto también lo veremos en un vídeo, porque como veis eh, las dos opciones se llaman igual. Esperemos que en un futuro las cambien, pero actualmente se llaman igual, así que no sabemos qué es qué. Y nada, tendréis en un vídeo una explicación de qué es cada opción y cómo funciona y qué es lo que hace. También si no queréis perder dicho vídeo podéis simplemente toquetear vosotros y ya está, no pasa nada. Luego tenemos nuestras dos moneditas. Hay más, pero estas son las dos principales, digamos, que hay en el juego. Que serían estos balones de oro, balones dorados, como queráis llamarlos. El juego los llama balones de oro. Que podéis conseguirlos pues en misiones o con dinero real. Y luego tenemos balones de plata, balones plateados, que básicamente los conseguimos pues, en misiones o con balones de oro. Los balones dorados ahora mismo se pueden gastar, pero los de plata no. De plata puedes gastar muy poquitos en poquitas cosas. Me imagino que en un futuro meterán una tienda porque si no se va a llegar rápido al límite y no se, no van a valer para nada. O a lo mejor no, a lo mejor pues en un futuro subir una carta a cierto nivel, un personaje a cierto nivel, pues a lo mejor te cuesta 100.000 mil de balones de plata y nada y no hace falta meter ninguna tienda. Quién sabe. Bajando aquí a la derecha, pues tenemos eventos, da igual en cuál hagáis clic, se os va a desplegar la lista de eventos. Eh, nada, los eventos son temporales. Ahora mismo, pues tenemos, bueno, ahora mismo, cuando vosotros entréis, tendréis el entrenamiento especial, que son 7 días, hacéis diferentes cositas y vais consiguiendo, pues, diferentes recompensas. Aparte de eso, también conseguiréis un personaje o fichas de un personaje, mejor dicho. Tenéis 3, Taromisaki, Urabe y Sano. Eh, Mi recomendación, pues podéis tirar por Taro, si queréis, eh, Sano lo conseguís de otras maneras, muy fácil, así que no haría falta, pero también podéis tirar por Sano y mejorarlo, o si queréis por Urabe, lo que queráis Y eh, nada, según vayáis completando los días, vais consiguiendo diferentes cantidades de puntos, y cuando tengáis los 100 puntos, pues tenéis todas estas recompensas en, las mismas, en todas os dan lo mismo, os dan un perfil de cada jugador Luego los perfiles pues lo dicho, lo cambiáis para mejorar el personaje o conseguir al personaje En el registro de 7 días pues tenéis diferentes recompensas, balones dorados, cupones eh, de, bueno, de oro dorados Cupones que sirven para el gacha, porque no deja de ser un gacha <coughs> Y luego paquetitos de energías, de cartas eh, que os sirven pues, para equipar a los jugadores y que sean mejores también es temporal, luego pues tenemos más. Todo esto es temporal, así que bueno, hay que darle caña. Este evento, por ejemplo, pues en mi caso quedaría un día, poquito, y tendría que conseguir 240 tiradas, reclutamientos, que no lo voy a conseguir para conseguir todo esto. Así que bueno, cuando vosotros entréis a lo mejor ya no está, quién sabe. Y luego pues tenemos estos también, que también duran poquito, son temporales, van apareciendo, se quitan. Lo que no tengo muy claro es si esta temporalidad es por cuenta o es una temporalidad general. Pero bueno, yo espero que sea por cuenta. Luego debajo, pues tenemos el fichaje, que son los gachas. Que la primera vez que entráis, aparte de estos dos gachas, pues tenéis otro tercero que tenéis eh, un descuentillo, y es donde os va a tocar pues un jugador de estos cuatro eh, top, que básicamente va a ser sano en la mayoría de los casos. Pero bueno, están, en teoría podría tocaros cualquiera. Eh, aquí veis la vista previa del contenido y el registro histórico. Eh, SSR, hay todos estos. En principio os digo, el que más fácil os va a tocar es Sano, no sé por qué, pero os podría tocar cualquiera. Y luego, pues nada, tenemos los SR, que los SR son muy fáciles de conseguir, los vais a conseguir todos. Ahora veremos por qué. Los R, pues venís con ellos por defecto, o sea que tampoco hay ningún problema. Y nada, la meta es conseguir los... SSR Que como vemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tenemos 10 SSR eh, Aquí, porque hay más en otros lados Así que bueno, tenemos 10 SSR No todos sirven para el mismo equipo Porque hay muchos delanteros Y bueno, pero aquí los tenemos Luego tenemos este otro eh, Que aquí pues tendríamos a nuestro Hyuga Por eso he dicho que no están todos los SSR en el mismo lado Aquí tenemos a Hyuga, que no están en los otros y luego pues tenemos estos poquitos SSR y luego ya tendríamos pues los SR y los R de toda la vida. Eh, esta tirada es en principio de pago. Mm, estos tickets los podéis conseguir de más maneras, pero en principio está pensado para ser de pago. Y que compráis estos tickets pues con dinero real o en algunos casos no sé si se puede comprar con de esto dorado, que luego veremos todo el tema de las ofertas. Y bueno, esto es temporal, dura hasta el 28, así que le queda poco, le queda una semanita, dura una semanita básicamente, queda menos una semana. Luego me imagino que traerán otra cosa, no lo sé. Y luego pues tenemos este que es el de siempre, este está aquí permanente. Tenéis intentos por día, 9.999 intentos diarios, así que bueno, el que consiga pasar este límite, felicidades. Y aquí os puede tocar de todo como hemos visto. Aquí podéis ver mi histórico, eh, que básicamente pues, la, lo normal es que toque los normales, algún raro. Y tan solo me ha tocado, que de hecho creo que no ha sido ni siquiera en este. Me ha tocado un dorado que ha sido el señor sano. Luego al lado tenemos las ofertas especiales, que es lo que hemos visto: que aquí hay tienda. Aquí es donde podéis gastar eh, las monedas doradas, los balones dorados o dinero real. Estas compras tenéis cuatro si no me equivoco. Cada una pues más cara que la anterior. 4, 5 en realidad. 5. Y bueno, conseguiríais esto que sirve para subir la energía. Eh, esto que sirve para otra cosita, que ahora no vamos a ver. El tema de la... Eh, bueno, otra cosa. Y esto pues las tiradas diarias, básicamente. O las tiradas en el gacha. No tienen por qué ser diarias. Luego tenemos ofertas especiales del día. Eh, <coughs> esto pues se resetea cada día. Tenéis una gratis. Y aparte de eso... <coughs> Pues por 1,19€ Podríais conseguir estos fragmentitos De Wakashimazu Y si no, pues por 6€ Conseguís 3 fragmentos de Wakashimazu Si no me equivoco son 50 fragmentos Para conseguir al personaje Así que nada, tendrías que hacer cuentas Y ver cuánto os cuesta Luego tenemos plan de suscripción Que esto dura No sé cuánto dura, me imagino que durará un mes No tengo ni idea O será permanente, no tengo ni idea y básicamente lo que consigues es lo que te ponen aquí. Consigues, bueno, esto de arriba, olvidarlo un poquitín y veis un poco las recompensas aquí. Aquí conseguís 3.000 de golpe. Y Luego conseguís cada día eh, unos 1.000, recibes diariamente unos 1.000. Y luego esto que sirve para otra cosa que ya veremos, también conseguís uno. Y nada, luego tenéis beneficios exclusivos, leéis por aquí un poco lo que os interesa. Mira, aquí tenéis un botoncito que os pone cuánto dura. Uh, y demás cositas. No vamos a pararnos mucho en esto. Básicamente el tema es que aquí tenéis la tienda. Y aquí está la tienda de oro. Aquí podéis gastar vuestros fragmentitos de oro. Aquí mi recomendación es que no lo hagáis, que los guardéis. Y en un futuro, cuando necesitéis algo en concreto, pues ya lo gastáis. Y aquí tenéis todo. Aquí, como veis, podéis comprar los fragmentitos para conseguir a Hyuga. Como he dicho, por eso dije que no todo era eh, gastar dinero. Pero bueno. Aquí lo tenéis también. Luego aquí si gastáis dinero también conseguís más fragmentitos para conseguir a Hyuga. Aquí también tenéis 5. Si no me equivoco, 5, 6 son 1. A ver si esto... Bueno, para atrás va un poco mal. 2, 3, 4, 5. Sí, podéis comprar 5 veces y pues conseguiríais diferentes fragmentitos que a la larga pues podríais aseguraros al señor Hyuga. Luego pues nada, tenemos más cositas. Vais viendo aquí toda la tienda. No nos vamos a parar en todo. Un día de estos, pues veremos cada cosita para lo que sirve. Así que bueno. Luego, debajo de las ofertas, tenemos Liga de Ensueño, que ya está abierta la temporada 1. Y aquí, pues tenéis partidos especiales, desafíos, que se van desbloqueando según vayáis consiguiendo puntos en la liga y pasado un tiempo. Gastáis uno, tenéis que esperar un tiempo y volver a hacer el partido. Eh, aparte de eso, pues tenéis los partidos contra otra gente, contra otros equipos, porque no los maneja la gente. Es en función de lo que hayáis puesto en la alineación de defensa. Y nada, muy fácil. Simplemente tenéis que conseguir puntos. Y según los puntos que vayáis acumulando, pues vais subiendo. Esto es de manera diaria, si no me equivoco. Creo que se resetea esto. O hacen el recálculo o algo así. No me preguntéis mucho. Pero el tema es que eso. Básicamente se trata de subir. Cuanto más arriba lleguéis, pues más recompensas vais a conseguir. Tenéis recompensas semanales, pues básicamente es por aguantar arriba. Mm, o sí, bueno, llegar al límite que lleguéis durante la semana. Y luego pues tenéis temporada, de temporada. La temporada le quedan 87 días y la semana pues acabaría hoy. Así que bueno, semana no os va a pillar, os pillaría la que viene cuando descarguéis el juego. Pero luego pues tenéis la de temporada, que están bastante bien las recompensas. Aquí, como vemos, ya tienes 40 tiradas para el jugador legendario que toque. En este caso es Hyuga. Cuando consigáis esto, pues ya no será Hyuga. El que sea. Y bueno, las semanales son balones de oro. Balones de estos que, de momento, como he dicho, no sirven para mucho, pero ahí están. Y luego, pues eh, premios de ensueño que veremos en su tienda especial para lo que sirven. Aquí tenemos la tienda de la temporada. Aquí podéis gastar vuestras cositas. Para comprar estos tenéis que llegar a campeonato de Ciudad 5. Eh, cuando desbloqueas eso, que eso básicamente está donde está. Vamos a ver. Eh, esto es campeonato internacional de, de Ciudad. De aquí, cuando lleguéis a campeonato de la Ciudad 5, cuando lleguéis a este dorado, pues ya podréis comprar eh, estos fragmentitos para estos personajes. Lo mismo que he dicho antes, si no me equivoco son 50 fragmentos los que necesitáis para podéis conseguir al personaje. Están más centrados en conseguir cartitas eh, para mejorar los personajes que los propios personajes. Pero aquí pues bueno, también podríais conseguirlos. Y luego pues tenéis diversas equipaciones y diversas recompensas. Por supuesto, mi recomendación es que tiréis por los personajes, que tiréis por sus fragmentos, ya sea para subir al personaje o si no subir sus habilidades, con esas cartitas que podéis conseguir. Aquí ponéis vuestra alineación de la defensa, esto es eh, lo que juega la máquina contra otra gente. Y luego aquí pues vuestra alineación con la que vosotros queréis jugar contra la máquina. Y bueno, no hay mucho más que decir. Eh, iríamos para abajo, enfrentamientos. Y aquí pues es donde tenemos nuestra historia, se podría decir, tenemos Camino Ardiente, que es una historia, que es la historia de vuestro equipo, que se trata simplemente de ir jugando. Cada nivel que paséis vais a desbloquear un jugador de estos moraditos, bueno, quitando el uno que es el, de, el del tutorial, aquí conseguiréis pues un jugador eh, que básicamente es Singo, Cuando volvéis a hacerlo os dan un fragmento que con estos fragmentos luego podéis mejorar a Singo y así pues en cada uno de ellos conseguís al jugador cuando lleguéis al nivel y luego si volvéis a jugarlo conseguís fragmentos para el dicho jugador. Y así pues nada, hasta no sé cuántos niveles son, 8, 9, 10, no sé cuántos son la verdad, pero hasta que lleguéis pues al final y conseguáis un equipo bastante decentillo. Mm. Luego pues tenéis entrenamientos especiales de potencia, que sirven para conseguir estos elementos, estos fragmentos, eh, que luego sirven para subir a los jugadores de nivel, es básicamente para eso, tenéis diferentes niveles. Cuanto más arriba, pues más exclusiva es la recompensa, digamos, y esas exclusividades las vais a necesitar pues para subir los últimos niveles de los jugadores. Para los primeros, pues con el 1, 2, 3, incluso os serviría. Eh, luego tenemos tácticas variadas, que estas son unas tarjetitas que equipáis a vuestros personajes para que tengan pues más estadísticas. Y nada, esas tarjetitas las conseguís aquí en función de lo que necesitéis, pues tenéis diferentes sitios, diferentes categorías. Y ya estaría. Y luego pues tenemos la historia del de anime, camino del campeonato, que básicamente es jugar la historia del anime y conseguir diferentes recompensas. Conseguir recompensas tanto aquí, en el propio, en el propio nivel que hagáis. Veis, conseguir vuestros, vuestros balones, vuestros tickets, desafío es con vuestro equipo contra el suyo. Y lo mismo tenéis recompensas, algunas son simplemente de historia. Eh, ver un vídeo y ya está, como sería este, por ejemplo, que simplemente es ver el vídeo y darían un ticket. Y luego también tenéis de progreso, cuando vayáis completando el progreso, 5 estrellas, 10, 52, pues vais reclamando aquí, tenéis más recompensas. Y nada, es llegar hasta el final y ya está. Una vez que acabéis esto, en principio ya está. Meterán más historia, me imagino, acabas de salir el juego. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Pues vamos a seguir para abajo, aquí tenemos unas cositas, que esto se desbloquea desde de las 8 hasta las 11 de la noche. Y bueno, modo clasificatoria, aquí es contra otra gente, aquí os explican un poco los jugadores, hay jugadores que se benefician, como vemos hay algunos, que ahora voy a hacer clic justo en los que no son, vemos que estos jugadores aquí te vienen con el talento a tope, el talento que a ellos le hace falta, básicamente. Luego el resto no, el resto os vienen con 0 de 40, o sea que deberíais vosotros de desarrollarlo y subirlo y etcétera. Y bueno, nada, es, si utilizáis a estos jugadores, pues tenéis más ventaja y ya estaría. Así que tendríais que hacer vuestro equipo en función de eso, en función de lo que se juegue en cada temporada, os podría decir. Si vais a clasificación, pues veis un poquitín lo que, por dónde anda la gente y básicamente os podéis hacer una idea de los equipos de la gente. Y no hay mucho más que decir, formáis vuestras cositas, tenéis vuestro centro comercial para gastar lo que consigáis aquí en diferentes cosas que ahora no vamos a explicar y vamos a seguir. Aquí es donde mejoráis vuestros jugadores y vuestro equipo. Podéis hacer una alineación automática, os ponen ellos lo que consideran mejor o si no vosotros también podéis cambiarlo. La alineación esta no se puede cambiar, para cambiar esto lo que tenéis que cambiar es al entrenador. Damos aquí a mejorar y aquí tenéis entrenadores. Actualmente hay tres. Cada entrenador viene con sus diferentes tácticas. Por lo tanto, si queréis esta alineación, tenéis que conseguir este entrenador. Cada entrenador, aparte de eso, tiene un nivel, de, un nivel que vas mejorando. Estos niveles pues, te dan diferentes recompensas, diferentes cositas para el tema de tu alineación, digamos. Eh, básicamente se potencian mira, aquí tenemos detalles a las mejoras, a saber sí. básicamente se potencian los atributos de vuestros jugadores en función de lo bueno que sea vuestro entrenador eh, entonces nada mi recomendación si queréis uno en concreto decís pues quiero este y solo voy a jugar con este mi recomendación es que guardéis esto hasta que podáis conseguir un contrato y entonces pues subís vuestra clasificación yo le he gastado todo aquí porque estoy bastante cómodo con esta alineación y, aparte de eso, pues a saber cuándo podré conseguir este contrato. Así que, bueno, he gastado ahí, pero esto ya es decisión de cada uno. El entrenador es importante, aparte de por lo que hemos visto que mejora el equipo y la alineación, también es importante porque cada uno tiene afinidad con ciertos jugadores. Cuando vamos aquí vemos unos puntitos, pues eh, según este entrenador el jugador que mayor tenga el puntito es el que ocupa esta posición mejor. También te recomiendan uno. En este caso, pues el mejor sería Hyuga en cualquiera de los dos sitios. Entonces, bueno, tendríamos un Hyuga y luego pues, tendríamos una posición un poco libre porque le da el igual. Aquí, por ejemplo, vemos que el que mejor se adapta para él es Tubasa y así un poquitín todo. Si tenemos aquí estos son los mejores. Si no, pues vemos aquí unos numeritos y vemos cuál ocuparía mejor posición. Eh, también hay que tener en cuenta, yo como ya tengo aquí a este señor, pues eh, aunque aquí vendrían mejor estos, podría poner aquí a este y podría hacer un poco de caso a él, o bueno, hacer un poco lo que me dé la gana. Luego también depende de la estrategia que utilicemos: queremos estrategias de penetración, tenemos estrategias por el centro, o sea, ir por las bandas o ir por el centro, depende muchísimo. En este caso, si pongo por las bandas, pues ya vemos que eh, el mejor aquí, sin embargo, es él. Y aquí, pues ya sería Hyuga. Y todo esto está bastante guay, está bastante guay porque te explica hacer bien la alineación y también la compatibilidad del juego. Así al jugar pues pasan mejor el balón, llegan mejor, hacen, bueno, todas las cositas que tienen que hacer. Para mejorar los jugadores simplemente hacemos clic sobre ellos o si no podemos dar aquí a jugador. Damos aquí y aquí tenemos la lista con todos nuestros jugadores y los podemos modificar como queramos. También si damos a editar equipo pues podemos, eh, esto mismo que he dicho, pero guardarlo en diferentes equipos. Pues quiero un equipo con este entrenador, hago todo lo que he hecho y lo guardo aquí. Ahora doy al nuevo equipo y me hago otro equipo. Pongo otro entrenador o pongo otros jugadores y le doy a guardar y ya estaría. Y entonces pues tengo diferentes equipos. Tengo mi equipo 1 y mi equipo 2, que ahora mismo es el mismo, pero bueno, podrían ser diferentes. Mm, seguido a esto, aquí podemos crear un club. De momento no he creado ninguno, pero crearé un club si no podéis uniros a un club cualquiera dependiendo de los que estén libres, la ocupación que haya, los clubs pues como siempre te dan, tienen sus misiones, te dan sus recompensas y sus cositas que ya veremos cuando queremos un club. Luego vamos al tema del inventario. Aquí tenemos todo. Bueno, aquí no. Aquí tendríamos todos nuestros objetos de inventario. Algunos se pueden gastar desde aquí, como son estos fragmentos. Damos a componer y con ellos pues podemos componer como hemos visto antes a los jugadores. Si tenemos 30, perdón, dije 50, no, son 30, tenemos 30 fragmentos de, por ejemplo, de Hyuga. Me equivoqué, aquí, aquí sí son los jugadores, son 100, más todavía. Si tenemos 100 fragmentitos de Hyuga, pues podemos componer a Hyuga. Si tenemos 50 de este señor morado, pues podríamos componer al señor morado. Aparte de eso, pues sus respectivos balones, eh, estos plateados. Luego aquí también podemos conseguir diferentes tácticas utilizando cositas, utilizando estos fragmentos que hemos visto antes. Eh, por supuesto, dorados son buenos y estos, los do, estos creo que son los mejores, si no me equivoco. Pero bueno, serían verde, luego serían estos moraditos, serían los azules, serían los dorados, si no me equivoco. O si no, van azules, morados, dorados, no estoy muy seguro. Luego también objetos, aquí podemos componer, podemos mejorarlos, subir al nivel que necesitemos. Y las habilidades, si ya tenemos al jugador, por ejemplo, en mi caso, eh, yo ya tengo estos jugadores morados, entonces si quiero, por ejemplo, pues supongamos que ya tengo 20, pues al jugador no lo necesito, pero puedo conseguir este fragmentito y con esto mejoro su habilidad. También podemos hacerlo a la inversa, también podemos descomponer cositas. No es todo, pero hay cositas que podemos descomponer. Entonces, bueno, esto podéis acceder desde donde hemos visto, en la mochila, desde aquí, o si no, dando a cambio de objeto también. Así que, bueno. Básicamente sería eso la mochila, luego aquí pues tendremos la lista de amigos, eh, podéis buscar amigos, podéis agregar amigos e interactuar con ellos cuando los tengáis, no sé, muchísimas cosas podéis hacer. Eh, luego aquí pues tendríamos nuestros correos, nuestros mensajes, cositas que nos llegan y por aquí pues tenemos una colección de todos los jugadores que hay y diferentes animaciones que tienen. Veis, aquí tenemos diferentes jugadores. No hace falta que los tengáis. Simplemente hacer clic sobre él. Voy a bajarles un poco el volumen y ya estaría. Simplemente hacéis clic sobre los jugadores y ya los veis. Aquí tenéis una descripción sobre ellos. Tenéis su material de vídeo. O sea, básicamente diferentes super técnicas y cositas que tengan. También tenéis un vídeo aquí introducción. Que también lo podéis ver. Creo que sería este. No estoy seguro. Bueno, básicamente, si dais aquí, tenéis un vídeo de introducción. Y luego, pues tenéis la presentación en diferentes audios. Y nada, básicamente, pues como veis, una descripción de cada uno. Están bastante chulos, cuando entran ya tienen una animación bastante guapa, así que bueno, podéis pasaros un buen rato ahí en la galería. No hay más, simplemente es una galería de los personajes. Y nos quedaría la parte izquierda, que también es bastante importante. Aquí tenemos nuestras tareas, que las podemos ver aquí. Tenemos una principal, luego unas secundarias que podemos por aquí desplazar o simplemente dar a tareas. Mi recomendación es dar a tareas. dais aquí a tareas o aquí en el mapa este, en el dibujito, lo que queráis. Y aquí, pues tenéis vuestras tareas. Eh, tenéis una principal y luego las secundarias, como he dicho. Cuando acabáis esta principal, tenéis otra. Y así en bucle hasta que se acaben todas, que en algún momento se acabarán. Y luego tenéis vuestras misiones diarias y vuestras misiones semanales. Tenéis lo que se llama desafíos y luego, según vayáis completando, que conseguís unos puntitos, tenéis este pase que ya tendríais pues vuestras recompensas. Si queréis el pase avanzado, simplemente dais a desbloquear y pagáis. Serían 24 euros, que me parece caro, pero bueno. Ahí está, el pase avanzado. Y nada, el pase tiene de todo. Y cuando completéis el pase al nivel 100, que es muy complicado, pero bueno, dura un mes, así que habrá que darle bastante juego pues conseguiríais a Hikaru Matsuyama y por el camino pues habréis conseguido fragmentos cositas para mejorarlo por supuesto en el pase avanzado pues conseguís fragmentos suyos para luego pues conseguirle las cartas de habilidad y mejorar sus habilidades así que bueno nada eso ya cada uno que compre o no según lo considere oportuno mi recomendación es no comprar y si acabáis todo el pase y queréis comprar, pues bueno, en ese momento ya compraréis si lo consideráis oportuno. No sé qué deciros. Y luego pasado el nivel 100, pues cada 200 fragmentos conseguís una recompensa adicional. Tenéis un 5% de los gachas y luego pues un 20, 35 y 40 de balones de plata. Y bueno, hacer vuestras misiones, hacer las diarias, hacer las semanales y ya estaría. No hay mucho más que decir. Completar todo esto. Vigilar muy bien el tiempo. Pues las diarias duran un día, las semanales no sé cuándo acaban, pero me imagino que acabarán ya. Eh, yo estoy a sábados, que me imagino que acaban hoy, o si no, acabará mañana domingo, no lo sé, no estoy muy seguro cuándo se resetea esto. Y bueno, no hay mucho más que decir. Aquí tenéis también un límite, se podría decir, por ejemplo, son 2000 puntitos que podéis a la semana, 100 que podéis al día, no vais a poder conseguir más de eso. Y nada, las tareas son más importantes que conseguís fragmentos, conseguís material para subir los jugadores y vais avanzando también. Así que bueno, no hay mucho más que decir. Todo lo demás, pues ajustes de perfil. Este torneo se va completando de manera automática según vayáis jugando, según vayáis jugando estos desafíos que dais aquí a ir, vais completándolo. Y cuando acabe, que en este caso pues quedan poco más de dos días, pues dependiendo de dónde estéis, conseguiréis... Diferentes recompensas, yo estoy en el 43, estoy bastante abajo Así que bueno, solamente conseguiría 5 fragmentitos para una habilidad normal Lo suyo pues sería llegar arriba del todo, así que conseguimos nuestras habilidades moradas Y luego pues también estilos de juego y cositas varias Aparte de eso también conseguís unas recompensas adicional por acumulación de puntos Así que si conseguís 1800 puntos, pues también conseguís una tirada gratis Que para ahora pues sería para el señor Hyuga para hacer esto simplemente dais a ir a y sería jugar esto. No tiene por qué ser niveles nuevos. Podéis jugar los que ya habéis jugado. Y cuando completéis estos juegos, pues conseguís unos puntitos y vais acumulando puntos. Básicamente es eso, no hay mucho más. Aquí podéis dar, os explican cositas y bueno. Eh, luego de más torneos, pues ya se irán desbloqueando. El torneo de puntos de ruptura, ahora mismo no no se cumplen los requisitos para participar, así que no os lo puedo enseñar. Y nada, no hay mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sé que es largo, pero bueno, me pareció importante enseñaros así todo. darle una oportunidad, está muy chulo. En otro en otro vídeo, pues veremos desde el móvil cómo es una partida, cómo se juega y recomendaciones, controles y todo eso. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dale a like, suscribiros, compartirlo. Bienvenidos una vez más por aquí. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.